words inside your head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sink, I'm the master of my sea. Oh, write them a poem for the few that lifted me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message. From the vein, speaking my lesson. From the brain, seeing the beauty through the. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. Writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message. From the vein, speaking my lesson. From the brain, seeing the beauty through the. Nobody can stop it. With the trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we some warriors, they ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Slugs on my hands, got slugs on my gunners. Put on my strap, put on the beat, put on the map, put on my team, take out every motherfucker in between. Know what I mean? Better myself, better my aim, better my rep, better my name. Killing rappers on my hang, I'm running chains for the fame. Never thought I would, now I'm running. You don't wanna follow me, I'm like the in front of this. I'm in the trouble, I'm trying to get it, what it do. Battle it and I ain't never lose, we some motherfucking warriors. Never go to battle if you plan to lose. Life a game of chess, you gotta plan to move.
Buenas noches a todos, ¿cómo están? Voy a jugar. ¿Así? ¿Así quieren que le haga, güey? Es que no me dejan decir ni buenas noches, güey. O sea, si por ustedes fuera, así sería el directo todos los días, güey. No dejan ni decir hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal su día? ¡Nada! O sea, ustedes quieren que como salga a cámara, busque partida, güey. ¡Bueno, chicas! Tú. Yo sí quiero que robes. ¿Cómo estamos? ¿Y esa energía? Güey, pues así quieren ustedes que yo juegue, güey. Sin saludar, sin decir nada. Excelente, directo a los VIPs. ¿Cómo estamos, Cook? Bienvenido, buenas noches, papu. Necesito algo de robos. Ya ves que sí. No es lo mismo así nomás llegar sin saludar y de una buscar partida. No, güey, sí se siente raro. Exactamente. No es el mismo feeling. Hay que meterle un poco de sabor antes de las partidas. Ahorita robo, gente. Después de esta partida robo. Hoy no está robando cara enojado. Ballesta te lo clavas fácil. Ah, yo llevo match. No sé, creo que me acabo de venir arriba atacando. Sí, creo que me acabo de venir arriba. Muy arriba atacando, ¿eh? Pues de momento el que me ha hecho daño es él a mí, ¿eh? Bueno, chicos, se viene el cambio de línea, chicos. ¡Ay, no pegó! Pensé que pegaba. Oigan, ¿resetea o solo paraliza? No, creo que solo como que paraliza, ¿no? Bracuete. ¿Qué me cada acabo de hacer, güey? ¡Ay! No, sí, me hace mi dosis. Me hace falta mi dosis diaria de robos, ¿eh? Si no, no juego bien. No le da desde aquí, ¿verdad? ¡Ay, qué mal estoy jugando, güey! ¿Saben de quién es culpa esta partida? Del que me dijo que llevaba counter. En ese momento, en el momento que me dijeron que llevaba counter, ahí perdí la partida. Uy, ¿y el Tesla?
Yo creo que ya me dejó querer, ¿no? Sí, yo creo que ya me dejó querer. ¿Para qué sigo jugando? Sin sentido la partida. Temprano, llegué tarde. ¿Cómo estamos, Rubén? Ni siquiera saludé, papu. Buenas noches. Voy llegando. Llevamos 9 minutos de stream, papu. Pero busqué partida antes de saludar. Buenas noches, Tetón. ¿Cómo va todo? Hay FIFA más tarde. Si quieren, sí, de esto. Si quieren, sí, papu. Puedo sacar algunos de los objetivos Toti que pusieron o cosas así. ¿Ya vendiste el iPad? ¿Cómo que si ya vendí el iPad? ¿Y entonces en qué estoy jugando, hermano? ¿De qué hablas, Gusti? Buenas noches, Matatán. ¿Cómo estamos, Luis Morales? Bienvenido, Ana Karen. ¿Cómo estamos, mi Jorge? Bienvenido, Fernando García. ¿Qué tal, Pavlinsky? Oigan, gente, ¿puedo spoilear la película de Spider-Man? Solo una escena. A ver, yo creo que sí. Yo creo que si alguien después de 2 meses no ha visto la película de Spider-Man, se merece todos los spoilers del mundo. Gente, hace un frío. Hace un frío. Me duelen las manos. No sé qué pasó hoy, pero se soltó el frío acá donde yo vivo. Estaba la niebla todo lo que dar. No se veía absolutamente nada en la calle. Tú veías a 3 metros adelante y de ahí puro blanco. Como van llegando, vayan dejando su like. Exactamente, Burgos. Muy bien dicho, papá. Saludos, ¿cómo estamos, Waldo Flores? Bienvenido, Darko. Solo resetea si lo atacan. Solo reseteas y lo atacan. No, pero a la ballesta creo que no la reseteaba, ¿no? Papu, ¿ya tiene sentido arácnido? Yo creo que sí, ¿eh? ¿Cómo que te duelen? ¿Qué no necesita manos esa madre, papu? Bueno, pero una cosa es en la vida real, otra en el juego, ¿no? Me duelen, papu. Los que se quejan que adelanten en el directo, la historia de la Mamu confirma eso de la nieve increíble. Sí, acá siempre se suelta la niebla bien machín y hoy fue un día de esos, ¿eh? Hola, Tetón, saludos de Orizaba. Tengo las nalgas frías como pingüino. Hace frío, ya ves. Estamos aquí cerquita, papu. ¿Qué estamos? Como a una horita, media horita, no sé cuánto tiempo estamos. Buenas, buenas. ¿Qué tal, mi tío Siluetas? Yo canjearon un anuncio de Imagor. Muchísimas gracias, haciéndome comer todos los días, papu. Vamos a poner el anuncio de una vez, papá. Ahí está, para empezar el directo con el pie derecho. Yo antes estaba en tus directos de antes cuando hacías torneos privados. Y hoy en día ya nadie hace torneos. ¿Cómo estamos? Si no, sí. Bienvenido, papu. Increíble, hola, precioso. Me robaron los robos, me siento estafado. ¿Cómo estamos, mi Esteban el Panadero? Bienvenido, papucho. La película de Spider-Man ya se sabía desde hace meses. Sí, se sabía. En ¿cómo se llama? En Reddit. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, Tecuoso? Bienvenido. Escoge cualquier toti menos delanteros. ¿Para qué? Escoge cualquier toti menos delanteros. O sea, si quiero que me salga. Uy, cualquiera, güey. Todos están rotísimos. Creo que no hay uno que digas, o sea, hasta Jorginho y Rubén Díaz se ven top, güey. Literal, el que me caiga, güey. Si pudiera escoger solo uno, creo que agarraría a Kanté, creo. ¿Hay predis, papu? Sí, Carl, sí. ¿Me la pidas de manera educada? Claro que hacemos predis. Si me preguntas de manera tranquila, sin insultarme, sin decirme ¡pon predis, pinche gordo! Pues si me dices, ¿hay predics, papu? Pues vale, hay predics. Ahí está la predic. Haz un torneo, papi. Igual en un futuro, Saham. Hola, Tetón, acabo de llegar. ¿Cómo vas, papu? Una partida, una perdida de momento, Andresito. Te voy a decir que era Tecu Juanito. ¿Viste al Ewe en 1.5K melones? Cómpralo, no estoy líquido, ¿eh? Apaga en YouTube, increíble. ¿Qué hay, Tetón? Hoy comentos de YouTube, traicioné a Twitch. ¿Y eso, Rodri, qué andas haciendo por acá en YouTube? ¿Cómo estamos, mi Ángel Salazar? Bienvenido. ¿Cómo estamos, Mr. Shadow, Ropro, Arnold, Eric, Joel, Jack, Jaime, Rogi, ¿cómo están todos? Buenas, Tetón, bienvenido, Victorella. Ahora sí, chicos. Nadie pasa con Kanté, exacto. Es que yo que defiendo tan mal me vendría fenomenal. Hola, papu, vengo de subir 150 copas y vengo motivado. Postdata, 2 anuncios en 30 segundos. El primero no lo puse yo, ese te salió por parte de Twitch. El segundo sí lo puse yo, pero porque alguien canjeó anuncio y lo tenía que poner. ¿Dónde anda la playera que te regaló la Mamu? Me la pongo mañana si quieren, ya la desempaqué porque justo ayer ordené el cuarto
Ayer deshice maleta desde que me vine de Tuxpan en vacaciones, que me vine el día 2 o 3 de enero y tardé 20 días en deshacer maleta. Hola mi gente bella, ya llegué, ¿cómo estamos? Gabo 16 Twitch, bienvenido, la mamu, ¿cómo están? Todo bien por acá, papu, gracias por preguntar, buenas, buenas, ¿cómo estamos? Mi doctor Paduk, bienvenido, bebucho. Gente de YouTube, conforme van llegando, like, pulgarcito arriba, me gusta, como le quieran decir, y gente de Twitch, conforme van llegando, píquenle en el botón de compartir y denle alojar canal o hostear canal. Cualquiera de las dos opciones es lo mismo. Es un autohost y nos ayuda siempre para aparecer en recomendados. Vamos a darle. ¿Cómo va robando 15 minutos? Ya, pero si ya jugué una partida, Fabri. Vamos a darle. Ya tienen la predic. Espero confíen en mí. Porque voy a jugar como auténtico desquiciado. Voy a tryhardear como nunca he tryhardeado en mi vida. Hoy voy a llegar a las 7200 copas. Lo crean o no lo crean, hoy se llega, señores. Ok, bien. Coloqué todos mis puntos en que ganas. Me sirve, papá. Esa es la confianza que yo siempre quiero ver. Ok, debería ser un gigante duende, algo por el estilo, ¿no? ¿Qué creen que sea? Flechas, bola de fuego, príncipe, bats, barbarril, tiene triple hechizo. Ok, los esqueletos fueron muy malos, ¿eh? Ok, dolió un poquito. Bridge Spam raro. Tiene dragón infernal. ¡Ah, Caracas, Venezuela! Eso es... eso es... cementerio, ¿no? En toda regla. ¿Cómo me vendría de bien un MK ahorita, eh? Va a hacer flechas dándole ambas cosas, era obvio. Le voy a poner esqueletos. Estaba en el directo de Star Yuki, pero tú estás más buena, bebé. Qué buen dragón infernal me puso, eh. Qué buen dragón infernal me puso, güey. Qué bien la jugó, ¿eh? Presionando justo cuando tenía que presionar. Ok, con calma. Vamos a ver si hace bola ahí o no hace bola. Güey, qué buenos dragones infernales pone el rival, eh. Me está molestando mucho, ¿eh? Ah, qué mala suerte.
primera, señores. ¡Claro que sí! Confíen en mí, desde ahorita les aviso. Confíen en mí en todas las partidas el día de hoy. Bueno, a ver, en todas no, ¿verdad? Pero en la mayoría, hoy pueden estar tranquilos si confían sus puntos en mí. Hola, Papu, ¿cómo estamos, mi Teban CR? Bienvenido, Papucho, gracias por esos 200 bitosos. Muchas gracias, mi Teban. Se agradece muchísimo, Papu. ¿Cómo estás tú? Estaba en el directo de Star Yuki, pero tú estás más buena, bebé. Y hay prioridades, Mr. Random. Menos mal te viniste para acá. No queríamos ir a traerte de la oreja, Papu. Gracias por esos 100 bitosos, Mr. Random. Bienvenido al directo, Papucho. ¿Para cuándo los totis? Carencias con los totis, ¿eh? No creo que vaya a haber un toti en mi cuenta este año, ¿eh? Si ganamos esta, regresamos a las 7000. Está roto, eres un animal, vamos. Ojo, la motivación de mi Irving Psychology. Venga, vengo desde hace un año, donde sonaba Berete en tus directos con Copy. ¿Cómo estamos, Jair Alexander? Bienvenido. Sigues en la queso casa, Tetón. No tiene nada de pinta que siga en la queso casa, Emerson, pero bienvenido al directo, papu. Te regalé 300 de daño, poco se habla. Por estar mirando. Es globo. Lo hice a propósito esto, ¿eh? Ojalá me tire globo. Lo hice para que se anime, pero creo que no se va a animar. Yo lo hice para que me tirara el globo y no se va a animar. Es que quería activarme la torre del rey, pero no va a ser posible. Ok, me pega la bomba. Me dolió que me haya pegado la bomba, lo admito. Ojalá, es tu mazo, el de globo, sí, el que yo sé jugar. Necesito que me tire globo. Pero no, es que el rival no se anima. ¿Quién se anima? Dijo mi compadre. Cuando me enfiesto no hay como pararme. Ay, no sé. Sentí que me iba a pegar, güey. No quería tirar tornado, pero por un momento sentí que me iba a pegar. Estoy gastando mucho elixir en las defensas, ¿eh? Cuidado aquí, ¿eh? Oye, reina, si te apuras para que no me pegue la bomba, hubiera estado fenomenal, ¿eh?
¡No! ¡No! Y yo diciéndoles, y yo diciéndoles que podían confiar sus puntos, güey. Solo era defender eso y ganaba, güey. Porque ya tenía mucho elixir, muchas tropas en campo, güey. Y me equivoco de una casilla al tornado. Sin comentarios al respecto. Gano las dos siguientes, lo peor es que casi pago al sí. ¿Gano las dos siguientes? No, gano las dos siguientes. Tienes counter, sí tengo counter, papu. Increíble el tornado que acabo de fallar, güey. Increíble, güey. ¿Qué carta es esa? Es bien feo jugar sin sonido. Y ese pro tip. Cara con lengua de dinero, cara con lengua de dinero. ¿Qué fue esa habilidad y ese tornado? Ja, ja, ja. Me salgo de la partida y jugamos otra, ¿no? Sí, me voy a salir de la partida y jugamos otra porque lo que hice en esta partida no tiene ningún tipo de sentido. Vamos a respirar un poco. Vamos a tomar agua. Voy a respirar. ¿Voy al baño? Hoy estás decidido a subir, creo, cara con lengua de dinero. ¿Qué fue esa habilidad y ese tornado? Yo también me lo pregunto, Mr. Random. Ahora sí empieza el directo de verdad, Mr. Random. Gracias por esos 100 invitados, papu. Hoy estás decidido a subir, creo. Sí, se ve que hoy vengo con manos. Se ve que vengo con muchas manos. Bien calientito, Teban. ¿Cómo estamos, mi Teban? Gracias por esos 100 invitados. 3 perdidas, 1 ganada. Momento XD. Muchas gracias por esos 20 bits, Sacred. Les voy a hacer una predic. Ya no les voy a decir mejor a qué apostar. A ver, también te digo. Si después de ver esta partida apuestas a favor mío, es que estás un poco loco. O sea, después de ver la partida que acabo de jugar, si apuestas de nuevo a favor mío, hay algo mal ahí. Y ese pro tip, Teban, ya sabes, papu. Aquí es un canal donde enseñamos macro y micro, que en pocos lados se ve, mi Teban. ¡200 betazos más! Y Mr. Random. ¡Bienvenido, papu! Muchas gracias por esos 8 meses de Tier 1, papá. Muchas, muchas gracias. Próximo año, próximo mes se viene chamaco. Me sirve. Hola, bro. ¿Cómo estamos, Manuel? ¿Cuántos totis llevas? Ok, ¿juegas fuera directo? Muy pocas veces. Si acaso en la mañana cuando
Recién me levanté y... y no me quiero parar de la cama. Invertí 200k en The Game Award. Muy bien. Muy, muy bien. Lo jugué mal. Se pone gigante eléctrico, misma línea. ¿Qué hice? ¿Qué hice? También te digo, el rival también la jugó medio mal. Ok. ¿Le ataco? ¿O me veré muy terrorista? Yo creo que lo voy a sacar, ¿eh? Lo ataco y un tornado. Lo ataco y un tornado, ¿no? Para las patas. Vaya daño del príncipe oscuro, ¿eh? También te digo, no sé cómo voy a defender. Aquí te dejo para las papas, pero mi Carlos, me sirve, papá. ¿Cuánto hace el rayo? Porque yo la neta no me voy a complicar. O sea, se sabe hasta Kuala Lumpur del Sur que voy a tirar dos rayos. No voy a atacar. Voy a tirar dos rayos. Sí, claro que sí. Dijimos 420. ¡Y obviamente no lo vi! ¡No soy tonto para ver 420 como quiera tirarlo! ¡No lo vi! Ja 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 ja, y aún así la mitad del chat confiaba, eso es amor. Si ganas la siguiente partida te doy 1000 bits. Jajaja, ja, ja, si ganas la siguiente partida te o doy. O sea, 1,000 van ya de plano. ¿Saben qué es lo peor? Que tenía tornado. Y dije, ah, me sobra el daño del rayo. O sea, dos rayos me dan de sobra. No necesito gastarme tornado en la torre. Mejor me lo gasto en defensa, nomás por gastármelo. Teban ya está teniendo lástima de mí. O sea, ya me ofrece 1,000 bits por una partida. O sea, 420. ¡Pues ya me di cuenta! ¡Ya me di cuenta! $10 por una partida. Voy a ganar esta partida porque incluye dinero de por medio, gente. ¿Y es en serio? ¿Y si es en serio? Si ganas la otra te doy 1,000 bits. Ja, ja, ja. Gente, es mi momento de brillar.
gente, es mi momento de brillar. Teban, gracias por esos 200 vitazos. Cuidado que me empiezo a motivar en este directo, ¿eh, gente? Ay, voy contra el pro. Voy contra el pro, señores. No. Contra quien sea menos contra el pro. Contra quien sea menos contra el pro. Ballesta, ya perdí contra una ballesta en este directo. ¿A dónde van? ¿Por qué pasan delante? Ya perdí. Ya perdí. No, creo que no es día de clase. Creo que no es día de clase. Creo que no es día de clase. Hasta que algo me sale bien, güey. Voy a perder $10, güey. Es lo que más me va a doler. La predicción no. Voy a perder $10. No, espérate. Este mes los necesitas más que nunca. Concéntrate, por favor, Anton. Una te pido. Denme pro tips para jugarle a ballesta, gente. Hacer hechizo, ¿no? Ya perdí. No sé jugar la ballesta, güey. Ya tira el test del S mañana, Anthony. No hay problema. Ok, tengo que ciclar rapidísimo. Lo bueno, ya ciclé. Lo malo, soy manco y aún así voy a perder. Voy a ciclar de nuevo. Siempre con mis cartas baratitas. También te digo, le pude haber dado a torre y no lo hice. Tranquilidad, señores, están ante el mejor jugador. Están viendo al mejor jugador de gigante eléctrico de todo Xalapa. También te digo, Xalapa tiene entre 6 y 23 habitantes. Muchos problemas los que vienen a continuación, ¿eh? No le aguanto el ciclo aquí. ¿O sí? A mi bombardero le pega esa cochinada. Soy un puerco marrano asqueroso. Soy
Soy un puerco marrano asqueroso. Acabo de ganar $10 con los pies. Así se ganan 20. Digo, $10 con los pies. Claro que sí. Mira, mamá sin manos. Ese gigante eléctrico tiene vida infinita. La verdad es que sí. Vaya asco la vida que tiene y el daño que hace. Rayos, rayos, vos podés. Usa el tornado tetón para matar a las arqueras. Siempre confía en tu papi, Broly. M por Matt Reddy, que se fue detonado el juego. Lo estaba viendo, Víctor Isla. Muchas gracias, Mr. Random, por esos 100 vitazos. Y aún así la mitad del chat confiaba. Eso es amor. Ojo que de momento 1-0 esta predicción, Mr. Random. Igual estaban así. Haciendo bien confiando, pa. Y Andresito. Bienvenido, papu. Muchas gracias por ese tier 1, papá. Se agradece demasiado. Y en esta justa aposté por ti. Atropellaron a Matt Ryder. Increíble. Ese Ibai es un sinvergüenza daño absurdo. La verdad es que sí, Pero bueno. Así sí se motiva uno, señores. Mi Teban con los 200 vetazos. Claro que sí, mi Teban. Ah, ya ves que así es lo único que necesito para jugar bien, papu. Cobra los 10 verdes. Recogemos esos 10 dolaritos. Ya mete más emotes, bro. Sí, hey. Oigan, por cierto, no les había comentado. ¿Saben qué me apareció, gente? Me apareció que ya me desbloquearon para mi canal los emotes para los seguidores. Es decir, para la gente que no es, no necesita ser sub y así, o sea, que no paga. Como quiera, tiene emotes. ¿Los voy a poner? ¡No! ¡Obviamente no! Pero pues les estoy platicando. Gasté demasiado elixir. Ok. ¡Qué descaro! ¡Wey! ¡Pierdo dinero! ¡Ey, YouTube! Aparte, este mensaje no es para ustedes. O sea, me lo desbloquearon en Twitch, Ni me reclamen en YouTube. O sea, esa función es una función de Twitch. Y me la habilitó Twitch. Lo bueno que tengo subregalada, increíble, Cuidado ahora que no tengo. Si me hace. Ok. Ya estamos en un minuto. Ya estamos. No te activaste torre, lo sé, pero pues es que me venía un príncipe, papu. Ya estamos en mi minuto y ya me puedo acomodar el ciclo. Eso es bueno. Estoy en muchos problemas, Voy a dejar que pegue. Ok, defendí. Tranquilidad,
puede alguien matar? No sé si eso me va a pegar, pero no me voy a arriesgar. Uy, cómo pega esa cosa, ¿no? ¿Me viene muy arriba? Es probable. ¡Ay! ¡El rayo era del otro lado, güey! ¡Qué asco que como quiera llegó, güey! ¡Qué asco! Príncipe oscuro, príncipe normal y fantasma defendiéndolo. Y como quiera llegó a pegar. ¡Qué asco, en serio! Arrestaron a la mamo. ¿Qué dice? ¿Sí se puede? ¡Claro que se puede! Aquí es donde el Drag Lich se hace presente cada dos partidas. ¡Es aquí, Miguel! ¿Cómo estamos, Miguel? Bienvenido, papucho. ¿Qué pedo, pinche tetón sabroso? ¿Cómo estamos, Leo Hernández? Bienvenido, papucho. Ese tetón, veo que ahora sí vas a empezar a ganar. Es que eso no necesitaba tu motivación, Teban. Así sí juego bonito, papu. Con bits uno se siente querido. Muchas gracias, mi Teban, por esos 100 bitazos más. Esa contra que te venía ni el mejor defensor del mundo te la paraba. Sí me daba tiempo de ciclar rayo, yo creo, ¿eh? Piensa que tengo 3 cartas muy baratas. O sea, necesito gastar 10 de elixir nada más para volver a tener el rayo. Y estaba en el por 3 de elixir. Mis esqueletos de 1, mi bombardero de 2, esta cosa de 3, ahí van 6. Y luego cualquiera de estas dos de y con esto distraigo, con esto distraigo, con esto distraigo, con esto jalo. Yo creo que sí me daba tiempo de ciclar. Vamos a pagar la predicción. Claro que sí, para los que confiaron. Vamos a poner una nueva. Ahí lo tienen. Si gano estas dos, regreso a las 7000. Perfecto. Hola, Anthony, ¿volverás a subir videos algún día? Sí, y de hecho muy pronto, Diego Gutiérrez. Con los esqueletos de uno puedes acabar al fantasma, aprende. ¿En serio? Es que eres tan pro, ¿cómo? Que se la paras a cualquiera, melocotón, corazón rojo. Gracias, mi Teban, por esos 100 vitazos más, papucho. Ey, Teban, venos diciendo. ¿Qué combi de la Ciudad de México saltaste? Pásanos la placa, papu. Oigan, gente, si ven en el noticiero asaltan con mi Ciudad de México, ya saben quién fue. Ya saben quién fue, señores. No digan nada, pero ya saben quién fue. Es verdad, vamos a darle. Se vienen cositas, ¿eh? Se vienen cositas. No, Anthony, se me cayó un ídolo con Inibay eléctrico. Aposté todo, confío en ti. Muy bien hecho, hermano. Los raris refienden solo el fantasma. Sí, ya dos personas me lo dijeron, así que seguramente sí. Nada más que pues no lo sé hacer. Gracias por esos 100 vitazos, Si no me tira nada, yo encantado de la vida. Llego el por 2 de elixir, no tengo ningún tipo de problema. Ya más de casi 1300 personas ya en el directo. Y no llevamos más que como 6 partidas, Esta la ganas, pase, lo digo al rival. Increíble. Oh, ya sonaron mis audífonos que se están quedando sin pila. Lleva rayo tornado. Pero de Rival XX33. Muchas gracias por el raidazo, papucho. Oigan, ya tengo que cambiar esa alerta de raid, ¿no? Ese meme es muy 2018-17, ¿no? Golem élites. A ver, en teoría yo tengo buen matchup contra Golem. El problema es que tengo mal ciclo. 2015, 2014.
Ok, muy buen rayo de su parte. Tiene rayo. No sé hasta qué punto eso me guste. Ok, gente, hasta aquí llegamos. ¿Qué daño me está haciendo el Mega Esbirro, eh? ¿Y qué daño me está haciendo sobre todo su rayo, güey? Joder, ¿y esa presión, güey? Pero por... Y bien lo dije, güey. Y bien lo dije que el problema eran los élites. Vaya vida que tienen, güey. Suelta gol en tenis, vaya con vida que a la otra línea y defender con lo demás. Pues... Damien... ¡Pues dímelo en la partida, Damien! Muchas gracias, Damien, por esos 100 bitazos, papucho. Vaya vida que tienen los élites. El rival tenía elixir infinito, me tiró a cosa tras cosa, tras cosa, tras cosa. Ahí está la predic de nuevo, gente. Recuerden que esta predicción sí cuenta, ¿eh? Esta que estoy recién jugando sí cuenta. Es que si no hubiera tenido rayo, yo lo hubiera podido sacar demasiado elixir a mi... demasiado valor a mi reina arquera, pero... Denle más plata para que se incentive. Yo solo digo esto. Partidas en las que han estado donando, victorias. Partidas en las que no han estado donando, derrotas. Y que la cuenten como absolutamente quieran. Llegó un Prime, pues verán cómo voy a jugar esta partida. A ver, no fue la mejor defensa. Lo sé que no fue la mejor defensa. No me lo tienen que decir en el chat. Yo sé que no fue la mejor defensa. Pompedec. O sea, ¿tengo buen matchup o mal matchup? Díganme si tengo buen matchup o mal matchup. O sea, si tengo mal matchup, sé que voy a ganar. Y si tengo buen matchup, sé que voy a perder. Porque yo así soy. Gano las partidas difíciles y pierdo las fáciles. Oigan, ¿eso llega? No, ¿verdad? Quiero creer que no. Le tienes Hard Counter. Ahí está. El culpable de que pierda esta partida se llama Rubens1791. ¿Por qué tanta agresividad, hermano? ¿Por qué esa bola de fuego? ¿Qué te he hecho yo?
Ok, mi rayo no lo planeó así, pero me gustó. No fue el que yo planeé, pero me gustó. Atentos, ¿eh? Ahí está, señores. ¡Claro que sí! ¡Aquí! ¡No he tirado la torre! Espérense. ¿Qué le vas a hacer a la reina arquero, bebecito? Bebecito, ¿me puedes informar qué le vas a hacer a la reina arquero, bebecito? ¡Ay! ¿Cómo vas a defender, bebecito? ¿Cómo? ¡Ay! Delicioso, rico, sabroso, delicioso, porque puedo, me lo merezco. ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Qué asco ese mazo! Da risa. La verdad es que sí da risa lo fuerte que está, papu. Pero, ya bien, llegaron dos primes donde esta partida, victoria. Datos, no opiniones, ¿eh? Rich Skywalker. Papu. Anthony, te vi el otro día, pero me dio pena saludarte porque te estabas bañando. Yo también soy de Jalapa. Mira, me preocuparía si mi baño tuviera vista, o sea, si la ventana del baño tuviera vista hacia cualquier parte de la calle, pero no lo tiene. Entonces no me preocupo. Muchas gracias, Merrich, por esos 5 meses de Prime, papucho. Y de Iván, muchas gracias por ese primer mes de Prime. Otra vez llega una sub antes de la partida. Pues esta partida la voy a ganar. Mi Xavi. Bonito, papu. Muchas gracias por ese segundo mes de Tier 1 aquí en el canal. Se agradece demasiado, papá. Demasiado. De verdad, espero sea el segundo de muchísimos. Me pidieron morado, ahí tienes tu morado, papu. Me pidió anuncio de Imagor, pongo el anuncio. Y me pidieron grito de reina arquera. G6, but I am the queen. Saludos, papu. Vamos a poner anuncio, me sirve. Y buscamos partido. Por cierto, ¿hay predicción? Ah, hay predicción. O sea, ¿la predicción cómo va? La predicción va 1-0 a mi favor. Si ese deck se te da, te debe servir los bárbaros de élite con furia. Espero y me suscribo 3 meses más, Anthony. Espérame tantito. ¡Oye, Andresito, que se puede venir! Sí, voy 1-0. Ok, entendido y anotado. Falta una. Luis. O sea, este tiene nombre de francés. Bolita de nieve. Vamos a ver qué más tiene. Back to Clash. O sea, estaba retirado y regresó a Clash Royale, como mucha gente. Vamos a ver qué tal. Ya perdiste. ¿Por qué ya perdí? ¿Qué mazo tiene o qué, Marcos? Infórmame. Marcos, dame la información completa. Es Globo Miner Mosky. Ok, es el matchup que perdí hace rato. ¿Volvieron las manos? No, papu, no volvieron porque este mazo no se necesitan manos para jugarlo. Cementerio hielo. A ver, gente, ¿saben su mazo? ¿O me están inventando mazos? Hola, Chichudo, buenas. ¿Cómo estamos, Pablo Gil? Bienvenido. Salúdame, papu. ¿Cómo estamos, TKS Saulo? ¿Alguien ya lo buscó de verdad? ¿O me están inventando mazos? Porque ya me dijeron dos diferentes. Saludos desde Nicaragua. ¿Cómo estamos, Onco? Pescador dragón eléctrico. ¿Cómo que pescador dragón eléctrico? Cementerio hielo con pescador y dragón eléctrico. Pues me tienen Harcounder. A ver, ¿puedo hacer algo? Es que defender no puedo. Atacar, si le mato de un solo rayo dragón eléctrico y pescador sobre todo, puedo hacer algo. Pero si no lo hago, no puedo. ¿Qué más tiene? Valquiria. Ok. Hola. Disculpe usted, es el streamer de 6K al que tengo que ayudar con un amigo a subir siendo coach. Me avisa si no es así. No es así, está equivocado, pandeajo. Se equivocó de canal. Hoy te ves más hermoso de lo normal. Muchas gracias, Iván Hernández, papum. Infernal igual. Ok, esta partida está horrible. Voy a atacar, No tengan duda de que voy a atacar. Necesito
que me hagas pescador lo antes posible. Ok, no me esperaba un hielo tan pronto. No me esperaba un hielo tan pronto. ¿Pero por qué no le das a...? ¡Ah! ¡Vaya defensa, güey! ¡Vaya defensa, esqueletos hielo, güey! El nuevo meta, ¿eh? El nuevo meta, señores. O sea, el rival me va a congelar siempre. Le tenemos que matar al pescador antes de que me lo jale. Esa es la clave. ¿Cómo? Antes, no después. Vaya guarros hielos, ¿eh? ¿Quién es el rey guarro? ¡Dime quién es el rey guarro! ¡Vamos! ¡Delicioso! ¡Deliciosa victoria! Me voy, no pierdes cuando tienes que perder. Increíble, Alejandro, acabo de perder sus puntos, parece ser. ¡Cobramos! ¡Bueno, me chove! ¿Ganamos las dos siguientes? ¡Pues claro que sí, señores! Vaya partida más rara, güey. Vaya mazo del rival, güey. Nerf al Ibai eléctrico urgente. Coincido totalmente contigo, papu. ¿Qué dices? Si el rayo no le pegaba primero al pescador, perdías. Puede ser. Contra Hard Counter, bueno. Vamos a poner de nuevo predicción. Ahí tienen la misma predicción que pongo siempre en ladder. Michobe. But I am the queen. Saludos, Michobe, papo. 6969 copas, increíble, ¿eh? Siempre confío en ti, Tetón. ¿Cómo estamos, mi Andresito? Y el azúcar se le va a subir. Okay, si gano esta, vuelvo a las 7000. Me gusta. Casi me vomito con la partida. Y era Alexander. A ver, tampoco es para tanto, papu. Gabriel. Mucha suerte, Gabriel. Gabriel debería ser brasileño, ¿no? Con un nombre común de allá. Me vine muy arriba. Me vine arriba de una manera. Quiero que me tire el globo a ver qué voy a hacer. Menos mal. Ok. Leñador. Barbarril. Leñador. Barbarril. Por favor, tira mi globo. Te lo suplico, tira mi globo, güey. Tiene golem. Ah, no es globo. ¿Rayo o no rayo? Sí, rayo. ¿Tiene rayo, gente? ¿Alguien sabe si tiene rayo? Tiene cañón de hielo. ¿Cómo que tiene cañón de hielo?
No tiene rayo, ok. Ok. No tiene hechizo, solo tornado. Y Barbarril. Porque Barbarril ya me tiró. Okay. No lo pude proteger, pero bueno. Cuando suelte golem gigante a la otra. ¿Puedes hacer daño gigante eléctrico, por favor? Te lo suplico. Muchas gracias. Bien. Tengo un miedo. Tengo un miedo, gente. Que no dimensionan, ¿eh? ¿Por qué mi reina arquera va adelante? Buena partida. Venga, hace todo para acá. Claro que sí, señores. Nos estamos calentando. ¡Vamos! Cuando suelte golem gigante a la otra. ¿Sabes qué me pasó, Damon? ¿Sabes qué me pasó? Se me acabó la pila de los auriculares. Como cuando apenas iba un minuto de partida, papá. Déjame cambio de auriculares. Deja, pongo a cargar estos. O sea, obviamente no escuché tu donación, güey. Obviamente no me enteré. Pero muchas gracias por la intención, Damon. Oigan, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no puedo? ¡Ah! ¿Me ayudas, mamu? ¿Qué carajo pasó aquí? Agarra solo mi cargador. Tú, quítalo. Gracias. Ahí está. Ah, vamos. Ah. ¿Cómo va la predicción? Nerfen al gigante eléctrico. Coincido totalmente contigo, Pop. 1-0 la predicción. Y volvemos a las 7000 copetas. Claro que sí. Damon, muchas gracias, papá. Por eso 100 vitazos más. Se agradecen muchísimo. Déjenme pongo a cargar bien los auriculares que no están cargando.
Ahí está. ¿Ya se escucha? No. Esto aquí y esto aquí. Listo. ¿Cómo cuánto durará el stream? Lo de siempre, papu, como 3 horas. Vamos a darle. ¿Cuándo vienes a Tlaxcala, Chichón? Pues cuando tenga algo a lo que ir a Tlaxcala, Luis Morales. ¿Con qué carta se podría sustituir la reina arquera en copas bajas? Un Baby Dragon, yo creo, papu. O un dragón eléctrico, pero yo creo que un Baby Dragon te va bien. ¿Gana o gana? Ojo, Marcos, que no me da más opción, ¿eh? ¿Esa es la Mamu? Sí, era la Mamu, era la Mamu. ¿Habrá FIFA? Seguramente sí, seguramente sí. Por si alguien quiere dejar algún sobrecillo. No creo, porque pues casi no hacemos FIFA últimamente. Pero sí, pero sí. FIFA lo es todo, bueno, Warcas. Bruja madre. Es que la bruja madre como única defensa de aire. O sea, que haga daño a aire, muy poco daño, ¿no? Totio me voy. Lo puse chueco, increíble. Pensé que no se desviaba, güey. Hice todo mal en el inicio de la partida. Todo mal. Ok. Ya nos recuperamos. Porque había hecho todo mal en el principio de la partida. No sé cómo jugar ese matchup, eh. Ok, creo que mi bombardero. Tengo que bloquear acá. Me va a ir Príncipe Oscuro con cementerio. Okay. Parece GG. Buena. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó aquí? Bueno. Rachita de 4. Lo que pega el gigante, guácala, qué rico. Sí, el gigante eléctrico pega una barbaridad, papu. El 14 lo que pega es inhumano. ¡Pum! ¿Defendió gigante eléctrico con gigante? No, me defendió con reina arquera. A ver, puso el gigante para distraer lo que venía detrás de mi gigante eléctrico. Papu, soñé con los comandos otra vez. Pues soñaste de nuevo mal. ¿Agarraste boletos para grupo firme? Sí, Dark Lord. ¿Y tú? Como quiera abrir. A ver, era muy fácil agarrar boletos. Abrieron 3 fechas, papu. A cualquier nivel esa cosa pega. Bueno, eso sí, pero al 14 pega todavía más. Ganó las 2 siguientes. Claro que ganó las 2 siguientes. Rachita de 4 y nos colocamos en las 7028 copas. 3400 del mundo. Vamos a darle spameando partida una tras otra, señores. Recuerden, esta sí cuenta. Canjear un color verde. Espero alguien canje otro color rapidito, porque el verde se ve horrible. Ahí lo tenemos, Superhero. Vamos a poner esto por aquí. Puede ser globo, ¿eh? Porque mosquetera se juega en pocas cosas actualmente. Ok. Puede ser monta. Pero tiene zap.
MK Príncipe Escarnio. Pues no tiene nada. Bueno, aquí va a ser MK. Reina, ¿me ayudas? Muchas gracias, Reina. Ok, lo hizo bien. No sabía que tenía... No me mencionaron ese pequeño detalle del barril de esqueletos. Un poquito de trampa hice. Un poquito de trampa hice. No los voy a engañar. Un poquito de trampa hice. ¿Cómo hice trampa? Pues ustedes me dijeron que traía esa carta. Y ya era obvio que le iba a tirar. Ok, vamos con calma, ¿eh? No serás tú, JP. Qué rico predic, güey. Necesito sacar esto lo antes posible para que lo empuje y el mamado vaya también detrás. Ok, aquí la cagué un poco. Por no decir un buen. Qué buen zap, ¿eh? Ok, no hay que venirnos arriba. No hace falta, no hace falta. Uy, no me puedo quitar los auriculares porque se cae esta cosa. No hace falta ponernos locos. Ya no le digan mazos para que sea justa la predic, Diego Vive. Es algo con lo que tienes que aprender a vivir. Tómalo en cuenta para las predicciones. ¡Vamos! Dime que apostaste al no sin decirme que apostaste al no. ¿Qué asco en tus manos? Primer tornado que no cicla. Por cierto, gente, hoy voy a acabar el reto del agua más temprano de lo normal, ¿eh? Esto es lo que me falta de mis 2 litros de agua diarios. ¿Tú cómo vas, mamu? Vas mal, ¿no? ¿Cuántos llevas? Te faltan 2. Uf. Ya pagué hace rato los 10 pesos. El puro de a 20. Ahí está el amarillo como el ame. Agarraste de 10. Bien, mi Marlon, canjeando anuncio, papi. Muchas gracias. 80. Llevamos 80. ¿Qué quieres? Nada. Ay, ¿qué está pasando? 5 de 5. Rachito de 5. Ponemos anuncio. Muchas gracias, Marlon. De verdad, papucho. El Anthony usa las donaciones para comprar lucecitas RGB y no por los audífonos. Madre mía, ese es tu ídolo, papu. Tengo uno de los audífonos más caros del mercado. Con los Astro A50. Pero no tienen pila. Discúlpame. Me los quité hace 20 minutos porque se descargaron. Se viene el P.E.K.K.A. A ver, minero, tronco. P.E.K.K.A. no creo que sea con minero tronco, ¿no? Un miner control parece. Me comí el anuncio, me sirve, papus. O sea, quiere decir que tengo más posibilidades de comer este mes. Tiene otro tronco, que es lo que va a ciclar ahí. Control asqueroso, ¿eh?
A ver, también te digo, yo no puedo decir nada de asqueroso con el mazo que traigo. ¿Creen que tenga tornado? Es que no puedo dejar ir ni esta cosa sola porque tiene tornado. ¿Pero va a tener torre infierno o qué? Bomba. Tiene tornado ahí, ¿eh? Ay, ataqué para que no pudiera activar Torre del Rey. Como quiera se la activa, güey. Qué asco. Lo hizo muy bien, ¿eh? Tiene bola de fuego tronco. Tiene que tener algo más de win condition, ¿no? Triple hechizo, team. Me pude haber activado torre, no lo hice. A ver, diría que empieza a sufrir un poco el rival, ¿no? Me está jugando con un mazo de mucha skill, Sí, güey. ¿Qué hice mal, güey? ¿Qué hice mal, güey? Díganme qué hice mal, güey. ¿Qué? No entiendo, güey. ¿Qué hice mal en la partida para que me gane así? ¡Ojo, hubo raid! ¡Ojo! ¿Cómo? Es que... ¡Hala! No, oye, yo soy Rick, ¿no? Bueno, digo yo. Según yo. Bueno, igual me estoy equivocando, no lo sé. Pero, Isgis, muchas gracias por ese raidazo con 43 personas. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenida al directo. ¿Y cómo están
todos los que vienen de su parte. ¿Qué hicieron hoy? ¿Cómo se la pasaron? Rojo, ahorita cambio el colorcito, papu. Muchas, muchas gracias, mamu, por solo dime ish. Ish. Ish, ish. ¡Ah, estoy bien difícil! Iskjish. Iskjish. ¡Dios! Pero eso tiene que significar algo, ¿no? ¿Qué significa? Me da mucha curiosidad. ¿Qué hubo, papu? Muchas, muchas gracias de verdad por el redazo. Bienvenidos, ¿eh? ¿Le vas a Benihu aún? A ver, nos llevamos, obviamente. Somos amigos, obviamente. Pero no nos mandamos WhatsApp todos los días enseñándonos qué estamos comiendo. Pero obviamente somos grandes amigos porque vivimos juntos, literalmente, mucho tiempo, papu. Significa que debes seguir haciendo predics. No, güey, lleva 5 ganadas seguidas, ¿eh? Banena ese tal hueso. No, se pronuncia... ¡Ay, se pronuncia Ice Ice! Pero me llamo Ish. Dime Ish. Ok, te decimos Ish. Mucho más fácil. Muchas, muchas gracias. Bienvenida. Moderadores, si le pueden hacer un spam, ya saben, ahí se los agradezco muchísimo. Espero que hayan disfrutado el stream y se lo pasen bien por aquí. Voy a apagar la predicción, señores. Ganó las dos siguientes. No ganó las dos siguientes. Y voy a poner una predicción exactamente igual. ¿Canjearon algo? Creo que canjearon colorcito rojo. Canjearon colorcito... Ah, no, no canjearon colorcito. ¿Por qué me engañan que habían canjeado rojo? Vamos a darle. Vamos a poner otra predic. Comando subs. No tengo comandos en el canal, papu. ¡Ay, ese predic! Venga, chepa acá. Venga, chepa acá. Gasté 7 elixir para defender un barril de dones que vale 3. ¡Sí! ¡Me arrepiento! ¡No! Ok, tiene guardias. Quiere decir que es el nuevo de príncipe con pillos. Pero que lleva guardias en vez de... En vez de pandilla. Ok. Gracias por el spamito. No, no, gracias a ti, mamu. Cohete, tronco, príncipe, princesa. Sí, es el de toda la vida. Primera vez que reconozco un mazo. No sé cómo lo hice, pero lo hice. ¿Lo voy a volver a hacer? No creo. Ok. Bien, dañito, me gusta. Bien. A ver, si esta partida que empezó así de controlada se me complica, soy un desgraciado. O sea, si se me complica, merezco todo lo malo que me pasa en esta vida, ¿eh? Pillos. Ah, guardias. Bueno, ahora tiene unos pillos libres o princesa libre. A ver, mi mazo no tiene barbarril, ¿eh? Sería muy terrorista de mi parte hacer esto. Sí, es muy terrorista, no voy a hacerlo. Ok, bien. Tiene pillos, será muy terrorista de mi parte meterle rayos. Sí, es muy terrorista, no lo voy a hacer. No. Relájate, no me hagas lanzarlos al puente. No me hagas lanzarlos al puente. Lo primero que te digo, desgraciado. Ok, tranquilidad. No le puedo dar, güey, qué asco. Estamos en problemas, Yo pensé que estaba controlada la partida, pero en realidad estamos en problemas. Uy, muchos problemas. Cuando me enteré que no tenía estructura, yo pensé que la partida iba a ser mucho más bonita, ¿eh? Y de momento de bonita no está teniendo absolutamente nada. Encima eso me pega sin carrera, si no activo habilidad, güey. ¡Qué asco! Ok, no le doy una pilla, soy fenomenal. Donde pierda me voy a enojar demasiado. Voy a perder, ya perdí. ¡Oh, ya perdí! No, Draglich, no, Draglich, no, Draglich, no, voy encima de todo.
Draglich y BM, güey. La combinación perfecta para el tildo, güey. Draglich y BM. Sin comentarios. Sin comentarios. Gano los dos siguientes, no gano las dos siguientes. Yo prometo que no quisiera hablar de Draglich, ¿eh? No quisiera mencionarlo. Pero es que me pasa 7 veces por directo. ¿Cómo lo oculto? ¡No hay forma! Cada directo diario que hago me como 7 partidas con Draglich. Ya llegué, paps. ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Cómo estamos, Gustavo? Gracias por esos 20 bitazos. Bienvenido al directo. ¿Cómo está, pa? Saca el FIFA mejor. Nah, estamos tranquilos, estamos tranquilitos. Nada de til, pap. De momento vamos bien. Ahí tienen una nueva predicción. Soy de Android, casi nunca me pasa. Pasa mucho menos en Android, pero mucho, mucho, mucho menos. Pero también pasa, ¿eh? También pasa. Pero definitivamente lo que más pasa es en iOS. De toda la vida. Pero por ejemplo, cuando ya les he contado que cuando yo estaba en Team Queso en CRL, que entrenábamos con los Razer, era imposible entrenar. O sea, no, no se podía. O sea, los Razer, el 100% de las partidas tenían Draglich. Y era Android. A ver, defendí bien. Bien, bien, bien. Arregle, da por lo menos 3 veces por stream ese glitch en un Note 20. Es horrible, ¿eh? Es horrible, de verdad. Aparte, es que es algo que no está en tus manos. Saca de quicio de una manera. Pero es por temporadas. Por ejemplo, hace... O sea, yo creo que de que me empezó a pasar así a mi diario es de como unos 3 meses para acá. Se había calmado, pero pues ya volvió con todo, se ve. Malos esqueletos, pero bueno. Si le soy sincero, voy a liquear, ¿eh? Si le soy sincero. Yo tengo Xiaomi, nunca me ha pasado. Eres afortunado de la vida, papá. Mi celular ya no le va al Clash. Cuando entro a partidas entra literalmente tarde y pierdo banda de copas. No, entonces ese sí ocupa cambio de celular, papu. Qué lástima que ese me va a destrozar. Pero bueno. A ver, lo bueno es que eso... ¡No! Empezó el tilt, señores. Oficialmente. Creo que llevaba racha de 5 y ahora acabo de perder 3 seguidas. Y es que esto no me da tiempo de recuperarlo, vamos. Ni de broma. Uy, qué miedo. Oigan, estos auriculares ya me tienen hartos que se les cae esta cosa, güey. No me los puedo quitar como suelo hacer. Llevaba racha de 5, ahora llevo racha de 3, pero de 3 perdidas. Miruka se enojó porque dice que veo más tus directos que tus mensajes. ni modo, papu. Prioridades. En esta vida hay prioridades. Ella tiene que entender. ¿Cómo vamos? Llevo racha de 3 perdidas, sí. Llevaba racha de 5 victorias, sí. Y ahora llevo racha de 3 perdidas, increíble. Vamos a pagar la predicción de nuevo. Gano las dos siguientes, no gano las dos siguientes. Vamos a poner de nuevo la predicción. Ahí la tienen, gano las dos siguientes, ahí lo tienen. Ok, una partida. No quiero que sean 2 directos seguidos, güey, en los que no subo ni bajo copas. Muchas gracias, Oscar, por canjear colorcito morado. Espero eso me lo compres como morado, papu. Ahí te lo puse. A mí también me salen las líneas en la pantalla principal. No creo que así funcionen las rachas. Anthony, hace un tiempo te vi en una calle de San Manuel, lol, porque literal mis abuelos viven ahí. ¡Ey, si era yo, si era yo! O sea, hace un tiempo. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia sí era yo, porque pues estudio en la UAP. ¡Ujo! ¡Ey, me hubieras hablado! Arui. Uy, vaya nombres tienen los rivales, ¿eh?
Es raro, en Clash, 90% de las... Bueno, no el 90, pero yo creo que 70% de las personas que enfrentas tienen nombres en árabe, chino, coreano, japonés o cosas por el estilo. Es P.E.K.K.A. Bridge Pump, ok. Pues ya había tardado en salir un P.E.K.K.A., la verdad. Cuando estabas mamadísimo, ¿no? Ya te digo que yo, la única vez que llegué a tener un poco de músculo fue en lo que viene siendo en los 17 años. En la universidad ya te digo que yo de mamadísimo no tenía nada. Ay. ¿Alguna vez te vi en la WAP? ¿Ibas en la WAP tú también? Ya perdí gente. Bueno, eso muere, eso es de gran ayuda. Oigan, el gigante eléctrico no resetea arietes, ¿verdad? Como a carneras. Vamos a ver si del 1 al 10 qué tan regalado es esto para su P.E.K.K.A. Yo creo que 10, ¿no? Sí, yo creo que 10. ¡No! ¡Mendiga bandida! No, pues ya perdí. Oigan, ¿cómo hago esto? Oye, en serio, díganme cómo gano esto. ¡Quédate en el puente! ¡Oh! Gente, gigante derecha ya. Ah, cuando me haga P.E.K.K.A. le hago gigante al puente. ¿Y luego cómo defiendo? Que defienda Diosito, ¿no? Porque yo no voy a poder defender. Mándalo a pasear. Yo creo que... ¿Y si no tira P.E.K.K.A? ¿Y si no tira P.E.K.K.A, qué hago? O sea, el rival no va a volver a tirar P.E.K.K.A, yo creo, ¿eh? A ver. Hice lo que ustedes dijeron. Yo creo que ya perdí, ¿eh? Llego, güey, no entiendo. No sé. Tenías que mandar a pasear el P.E.K.K.A. con el gigante, pero si él no me tiraba P.E.K.K.A. No sé, gente, y yo racha de 5, ahora llevo racha de 4, pero perdidas, ¿eh?
Llevo racha de 4 pero perdida. ¿Por qué no sonó mi donación? Suenan desde 100 bits, papu. Muchas gracias, Mr. Random, por esos 20 bitazos. Pero igual no hay ninguna donación tuya. Al menos en los últimos... En la última hora, ¿eh? La última donación tuya que aparece... Es de hace más de una hora, la del principio del directo. Muchas gracias, Mr. Random, por esos 20 bitazos. Otros 1000 si ganas. Es que no la vi, güey. Teban, ¿todavía aplica para esta partida? Si todavía aplica para esta partida, yo remonto y me pongo a ganar, Teban. Tú dímelo, papi. Muchas gracias por esos 20 bitazos. Un tornado de la bandida estuvo de más. Tornado de la bandida estuvo de más. ¿Cuál tornado de la bandida? ¿El del final? Pues estaba intentando ciclar mi rayo, güey. Intentando hacer tiempo, pero pues no, no. Pues no, pues no. Te hubiera cerrado como coliflor y a puro rayo de daño. Pero pues él también me iba a tirar hechizos, ¿no? Cambié el mazo, no voy a cambiar el mazo. Este es mi mazo para esta temporada, papá. Se viene FIFA al final, como siempre. Sí, cuenta, me dice Teban. Sí, cuenta, papu. Vamos a jugar esta sin predicción, señores, porque hay 1000 bits de nuevo en juego. Tengo que robar otros 10 dolaritos. Venga, chepa acá, venga, chepa acá. Gracias, gracias, Teban, por esos 100 bitosos. Mande 100 bits, si no son, o te tiro peca al puente. Y no paseaste al peca y rayos o tornado hacia los esqueletos del peca. ¿Cómo? No pases delante, no pases delante, gordo, ¿eh? ¿Por qué no lo está reiniciando? Menos mal. Menos mal. Ok, tengo una desventaja de menos 7 de elixir, yo creo. O di menos 17. Una desventaja de menos 10. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué están viendo mis ojos? ¿Qué están viendo mis ojos, güey? ¿Qué están viendo mis ojos? Buenísima de antes, buenísima, buenísima con ese bombardeo. No, empezó el tilt de una manera, gente. Empezó el tilt de una manera. Puedo permitir que me ataque porque está llenísimo de elixir. Increíble. 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 Muere, por favor. Muere, por favor.
¡Alabado sea Jesucristo! ¡Alabado sea Jesucristo! ¿Cómo se nota que había $10 de por medio? ¿Cómo se nota que había dinerito en juego? ¡Pum! ¡Pum! ¿Dónde están los que decían que estaba perdida la partida? ¿Dónde están? Y segunda vez en el directo que Teban me saca del til, señores. Qué buena, papi. Gracias, José Torres. Buenísima, crack. Yo no sé por qué el rival no se animó antes a tirar los rayos, ¿eh? Como un mes por ser guarro con skill. ¡Qué partida, por Dios! ¿Los milagros existen? Sí, señor. Creo que sí. El que me dijo, por cierto, Mr. Random, que dijiste que no caetía al peque y que mandaste 100 bits. Me estoy dando cuenta, papu, que está fallando Twitch. De hecho, esta donación que acabas de mandar de 100 bits ni siquiera me aparece en el registro, ¿eh? Ni siquiera me aparece en el registro. De hecho, creo que ya nos están registrando las donaciones. Está fallando Twitch. Bueno, no sé si sea Twitch o sea Streamlabs, pero una de las dos cosas está fallando porque ni siquiera me aparecen las donaciones en el programa. Ve, la donación de 1000 bits creo que ni siquiera va a sonar. Ese es mi tetón todo un pro, saluda a mi clan Tempo Poza. ¡Claro que sí, desde El Salvador, señores! Ey, está fallando algo, ¿eh? Ya me están robando, güey. Es que qué motivación hay para donar si no suena. Twitch, por favor, reacciona. Twitch, por favor, reacciona. A ver, hay que... No sé. Gente de YouTube, ¿alguien puede donar $150 para ver si sale la alerta de YouTube? Es que no sé si está fallando Twitch o está fallando Streamlabs, que es la aplicación de las donaciones. ¿Alguien en YouTube puede mandar $150 para probar cuál de las dos es la que está fallando? Pero tiene que ser desde YouTube. Mi Teban se retrece con esos velvetazos y arriba. ¡Tiempo Poza! ¡Claro que sí! Me dicen por Pimba, niño, que hay un ojeador de la selección de Clash Royale que te está viendo. ¡Ojo! ¡Ojo, mi Matatán! ¡Sabe cosas, Matatán! ¿Y tu nieve de qué sabor? ¡Uy, si estaba bien una nieve, de chocolatito, papu! ¿Qué pasó? No me digas que se me acaban de fundir mis luces LED en directo. No me digas que se me acaban de fundir mis luces LED en directo. ¿Alguien me puede explicar quién me apagó las luces LED? Hay fantasmas, ¿eh? En esta casa hay fantasmas. ¿Quién me acaba de apagar las luces LED? ¿Quién acaba de apagar las luces LED? El control lo tengo yo. La mamu lo apagó. Si la mamu está hasta la esquina de allá del cuarto trabajando. A ver, gente de YouTube, ¿alguien va a donar los $150 para la prueba o no? Por favor, YouTube, para una vez que les pido algo. Ya te donó $1000, pone uno en YouTube. Sigue comprando luces de 100 pesos. A ver, pensé que se me habían fundido. Prefiero que me los hayan apagado, un fantasma, a que se me haya fundido. La verdad. Muchas gracias por esos 1000 bitazos, mi Teban. Discúlpenme que algunas donaciones ni siquiera están saliendo, no están sonando. No sé si es Streamlabs o si es Twitch. Cuando alguien de YouTube done los $150, pues sabremos si lo que está fallando es Twitch o lo que está fallando es Streamlabs, que es lo que abarca todo el tema de alertas, donaciones, etc. Mejor cierra en YouTube, que ni te van a donar nada. Oigan, YouTube, era broma obviamente lo de los $150, pero alguien puede mandar 9 pesitos en YouTube. Después mete reembolso si quiere. Mañana te dono 249 y pasado mañana el dólar que me falta. Bueno, ¿alguien puede donar 9 pesitos, gente? 9 pesitos, la donación más básica. Solo quiero saber si es Twitch lo que no sirve o Streamlabs.
¿Crees que me haga guapo si renuevo sub? Me comentan por pingañeo que sí. ¡Ojo que vino donación, señores! Vamos a ver si lo que está fallando es solo Twitch o es Streamlabs en general. La donación ya cayó. Vamos a ver, hay que esperar. Hubo donación en YouTube. Tenemos que esperar aproximadamente 5 segundos. Es Streamlabs, es Streamlabs. Creo que no me va a registrar la donación. No me va a registrar la donación. Atentos, atentos, atentos. No me registra la donación. Es Streamlabs. Cuando falla Streamlabs, fallan todos los canales, gente. Así que seguramente si van a ver otro canal, van a ver que igual está fallando. Si donan en otro canal y no se escucha, pues ya saben por qué. Está fallando la aplicación de Streamlabs. Suele fallar una vez cada 2 meses o algo por el estilo. Y pues hoy tocó. Sin reembolso, papu. Muchas gracias, mi David Yapu, por esos 20 pesitos argentinos. Y Gustavo, gracias por esos 20 pesos. Tome buen hombre. Ojo. Los dos ayudando para comprobar. Muchísimas gracias en YouTube por esas dos donaciones. ¿Crees que baje de peso si mando 100 pesitos? Maxi, es muy probable. Muy probable, me comentan por pinganillo, ¿eh? O sea, sí te ayuda demasiado a la bajada de peso, ¿eh? Oigan, gente, ¿me pueden? Cuando hay alguna donación, me avisan, ¿no? O sea, después de la partida me avisan si hay alguna donación durante la partida, porque pues no van a estar sonando. Seguramente no suenen. O sonará una de cada 5 o algo por el estilo. Anda fallando la app. Vamos a darle David. Oigan, no quiero que sean 2 directos seguidos que nada más... Ayer jugué 24 partidas. Gané 12 y perdí 12. O sea, me mantuve todo el directo. Y hoy parece que va a ser igual. Se me acaba de cerrar Streamlabs solo, güey. Se me acaba... Algo está pasando. Uy. Uy. Se reinició Streamlabs y ya me salen las otras... Se reinició Streamlabs y ya me salen las donaciones, ¿eh? Creo que se arregló. Creo que arreglaron Streamlabs en directo, ¿eh? Creo que arreglaron Streamlabs en directo. A ver. No le toca a Actu. No. Noble Rayo Tornado Mago de Hielo Baby Dragon. Muchísimas gracias, hermano. Él me tiene Hardhunter. ¿Tiene pescador Victor Isla o no tiene pescador? No tiene pescador porque tiene Baby Dragon Mago de Hielo. Él me tiene Counter, ¿no? Diría que él me tiene Counter. O yo le tengo Counter. No sé, ¿eh? ¿Qué opinas de lana? Que a mí me gustaría tener mucha lana. Imagínate mucha lana y ser millonario. Uf. Otra donación para corroborar, dicen. A ver, iré a otro canal para verificar lo de Streamlabs. Omar, pero mejor verifica aquí, papu. Ay, no me tira nada. David. Ay, David, ¿qué voy a hacer contigo, David? Hay esqueletos más malardos, me aventé. Gente, las manos solo duraron una partida, ¿eh? Ya ven, me hacen una apuesta. Me hacen una apuesta. Jugar bien por 1000 bits, pierdo. No me hacen apuesta, gano. No, ¿cómo? Al revés. Ya perdí porque activé mal la habilidad, voy al baño. JP estaría decepcionado de ti. ¿Por qué? Oye, ¿qué le hiciste a los postres? Y los que estaban comidos también. En el paquete. Y están en el refri.
Me voy a comer mi chiquito. Y los voy a enseñar en directo. Ok. Bueno chicas, miren lo que nos compramos hoy. Suculento, delicioso, sabroso. Miren nada más esta hermosura. A ver, espérenme. Miren esta deliciosura. Miren nada más cuánto chocolate. Por favor. Miren eso. Oh. Ahí faltan dos. Pues el que se comió la mamu y el que me comí yo. Y están gigantes. O sea, vean el tamaño. Vean esta cosota. Está del tamaño de la palma de mi mano. ¿Ya no? Pesan un buen. ¿Tuyo o lo guardo? Por favor, güey. Qué bonita es la vida, güey. ¡Ah! Si lo quieres morder todo entero, no te cabe. Está grandísimo. Qué cosa hermosa, ¿eh? Qué cosa divina. Y el chocolate que tiene arriba es lo más delicioso del mundo. Qué cosa divina. Precio, sé sincero. Son baratos, ¿eh? ¿Cuánto creen que costó? Pónganle precio en dólares. Son 6 muy grandes. Piensen que el paquete, por ejemplo, el paquete pesa... cada uno pesa... No dice. Chinga. Solo dice calorías. No sé, pero está muy pesado. $7, $7.5, $5, $9, $4, $10, $9, $5 y con todo y pilón, $40. A ver, tampoco va a costar. ¿Cómo va a costar $40? $90. Digo, $90. A dólar cada uno. $1.5 cada uno. ¿Esto costó? Costó $109. Quiere decir que costó $5.20. Más o menos. Por todo. Es decir, cada uno te sale a menos de un dólar. $109. Compren sus postres siempre en Costco.
la tienda más barata. Batería. No, no te preocupes. Ya no voy a jugar, solo estoy haciendo tiempo para llegar a las 2 horas de Clash Royale. No es cierto, chat. Es broma. Sí voy a jugar. Está en volumen. Qué cosa hermosa, ¿eh? Qué cosa divina. Pero le fiar. ¿De dónde es la pizza? También de Costco. Ese güey debe ser de los que le ponen helado a la pizza. Obviamente. Obviamente. Y lo digo con mucho orgullo. Y la coca. ¿Tiraste la coca? No. Las donitas son más god. ¿Tú crees que no nos gustaron, güey? Las compramos hace 2 meses y las terminamos regalando. O sea, son demasiadísimas. Para 2 personas y para lo rápido que caducan. Pero Jeremy. Vengo de parte de Teban Melocotón, cara sonriendo. Ya voy, gente, ya casi acabo. Hay otra tienda en Jalapa que no sea Costco. Sí, hay muchas, pero la comida rica es en Costco. Hoy, mamo, tú vas a cenar. Si no vas a cenar y no te quieres comer tus pedazos de pizza, me avisas. Bueno, pero dado caso que no te los quieras comer. ¡Sí me los voy a comer! ¡Punto! Agua porque estoy a dieta. Siempre hay que preguntar. Exacto, yo pregunté. Mi Jeremy. Vean, streamer humilde. Le pone la almohadilla sobrepuesta a su auricular. Mi Jeremy, gracias por esos 100 invitados. Y gracias por traer más gente, Teban.
¿También eres de Team Pupusa o qué, mi Jeremy? ¿Cómo estamos, papá? Bienvenido. Y le piaf. ¡Bienvenido, papu! Muchas gracias por esos 8 mesecitos, güey. Un mesito más y nos aventamos el chamaco, chiquita. Ojito con los nuevos banners, no los había visto, está en flama. ¡Ah, el nuevo Berlin, no lo habías visto! Pero mi Lepiab, no habías venido como una semana entonces, papá. Yo también te quiero, muchas gracias, de verdad. Muchas, muchas gracias, papucho. Verde canjearon. Ya voy a jugar, nada más acaba esta partida y juego, gente. Ahí está para el que pidió verde. Unos tragos de agua para la buena digestión. Exactamente. Tetón te donaría, pero ya le metí al tipster. Pues muy mal, Leo. Criminal son los likes de YouTube. Voy a verlos. Bueno, 452 likes. Hoy no están tan malos likes. También es verdad que hemos sido 900 personas durante el directo. Faltan bastantes likes, pero a ver, no ha sido tan trágico como otras ocasiones. Gente, los que no han dejado su like, dejen su like, que ayuda demasiado el directo, de verdad. Vamos a darle. ¿Sí está cómoda tu silla? ¿Sí, güey? Ah, no, es como... Es más de las estilo firme, diría. ¿Qué daño me hizo el barril, güey? No tenía tornado en ciclo y me lo había tirado bien rodeado, güey. Se me pudo haber activado Torre del Rey. Hola, amor, pero ¿cómo está? ¡A su madre! ¡Ay, casi me les pelo, chat! ¡Ay, casi me les pelo! ¿Cómo estamos, mi Clau? Ya ve lo que propone. Digo, ¿ya ve lo que provoca? ¿Ya ve lo que provoca usted, señor? Buen recibimiento me sirve. Ay, Dios mío. El rival se va a rendir, creo, ¿eh? Sí. Lo entiendo. Lo entiendo. Después de cómo le tiré la torre, yo también me hubiera rendido, la verdad. Sigues con esa guarrería y voy a seguir, Edilson. Este es mi mazo para esta temporada. Ay, la cantidad de vistas que daría un autokill en directo. Increíble, Marcelo. Le hizo efecto la cena. Haz un Brian de Queen ASMR. Seguimos. Yo no sé por qué le hago caso a la gente que leo en el chat a veces. Ahora un bowler ASMR. Un poco de comida y vuelven esas manos. Lo tomaré, pero me ofende muchísimo. Mm.
Te recuerdo que también te di mi Prime, así de mucho te quiero, pero me depeas. ¡Cuánto amor, papá! Lo puse más atrás, güey, increíble. ¡Cálmate! Menos mal ya me sé el daño de los hechizos. Menos mal ya me lo sé. 420 más 78 es igual a 498. ¡Vamos! De los errores aprende. Exacta. 6999. Vaya broma. Lepia. Muchísimas gracias, papu. Chat, ¿hoy habrá FIFA? Es posible, es posible. Vamos a ver cómo vamos el día de hoy. Ayer ganamos 12 partidas y perdimos 12. Hoy vamos 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 4-5, 5-5, 6-5, 7-5, 8-5, 8-6, 9-6, 10-6, 10-7, 10-8, 10-9, 11-9, 11-10. 11-10 vamos el día de hoy. 11-10 vamos el día de hoy. Es decir, he ganado una más de las que he perdido y he subido 33 copas. Empecé el directo en 6966. 11-10, me gusta. La batería, tienes mucha razón, hermano. Muchísima razón. Tengo que conectar el iPad, aguántenme. Qué asco de mazo, yo si fuera el rival hubiera reventado el cel. Lo ponemos aquí. Esto lo ponemos mientras aquí. Listo. Conectamos el iPad. Oh. Mi peso son. Mi peso. ¿Está cargando? Está cargando, perfecto. Oigan, gente, ¿saben qué hice hoy? ¿Saben qué hice hoy? ¿Saben qué hice hoy? ¿Se acuerdan aquella oferta? En diciembre de 2020, es decir, hace 13 meses, ¿se acuerdan esa oferta de 500 pesos que canjeé? Bueno, que compré en directo de Clash Royale y nunca me la pagaron. O sea, nunca me llegaron las cosas. O sea, compré la oferta de 500 pesos de $25 y no me dieron nada. Hace 13 meses, en diciembre. Para ser exactos, fue en el 27. No, el 28. Creo que fue el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes.
y no me dieron nada. Hoy metí el reembolso de esa oferta de hace 13 meses. ¿Creen que sí me lo devuelvan? ¿Creen que me lo devuelvan? Fue en diciembre de 2020. Tiene 13 meses. ¿Creen que me lo devuelvan o no creen que me lo devuelvan? Dudoso. No. Nel llama. ¿Cómo que llama? ¿Cómo que llama? ¿Cuántos meses? Tiene 13 meses. Llama, llama. Increíble. ¿Ya fuiste, pa? ¿Cómo que ya fui? ¿Cómo que ya fui? ¿Cómo que ya fui? Oigan, gente, pero ¿saben cuál es el problema? No, esto ya es serio, ¿eh? Esto ya es serio. Duda. Yo me metí aquí, mira. Me metí aquí, le di en ajustes, le di en ayuda y asistencia. De ahí le di en compras. Le di compra perdida. Le di, no he recibido mi compra de iOS. No, no es cierto, no es cierto. Le di en contáctanos. ¿Dónde le di? Es que, miren, aquí me aparecía. Aquí me aparecía que contactara. ¿Tienes el ticket? Sí, sí tengo el ticket. Tanto de... Tengo el ticket tanto de iOS, o sea, de mi cuenta de iOS, porque ahí sigue la compra, tan, y de mi banco también. Es que aquí dice que lo tengo que hacer por medio de Apple. Pero no, yo lo hice por medio de aquí. Miren, les voy a enseñar dónde le hice. Ah, miren, aquí abajo, aquí abajo. Ya ven que me decía que lo hiciera por medio de Apple, pero... Por medio de Apple solo me aparecían las compras de los últimos 6 meses. Entonces, pues no podía. Entonces, púchale donde dice aquí. Ahí le di para hacerlo con Apple. Pero no me dejaba porque Apple solo se puede los últimos 6 meses. Bueno, solo me aparecían las compras de los últimos 6 meses. Entonces le di en contáctanos. Le di en contáctanos. Así, hice eso. Y me empezó a contestar Sparky. Le di. Le di, no he recibido los artículos que he comprado. Luego le di, continuar. Luego le mandé estos datos. Le mandé estos datos. ¿De qué fue la compra? De una oferta, papu. De una oferta. ¿Tienes el recibo? Sí, sí, tengo el recibo. El problema es que no sé el nombre de la oferta. Y hasta me puse a buscar en canales para ver quién había... Sí, ¿quién había comprado esa oferta del 28 de diciembre de 2020? Pero no encontré ningún canal y me metí así a casi todos los canales de Clash Royale. Como que nadie la subió en video. Pero no eran las de Clashvidad, porque las de Clashvidad salían en... O sea, caducaban como el 25 o 26 y no está resubido el directo, no está borrado. Caducaban como el 25 o 26 y yo y mi compra fue 27 o 28 de diciembre de 2020. Entonces, en el 1 le puse una de Clashvidad. Luego, el precio de la oferta, pues sí se lo puse. Y la fecha de la compra también. Y de ahí me puso un mensaje. Y de ahí él me puso un mensaje que pronto me iban a contactar. O sea, me dijo, gracias, pronto te contactaremos. Algo así. ¿Cómo que pronto me contactarán? ¿Dónde? ¿Dónde me van a contactar pronto? ¿En el ticket dice? No, no dice. Dice oferta especial Clash Royale, lo único que dice. Y había comprado 3 ofertas ese día y los 3 dicen el mismo título. ¿Por dónde me van a contactar? ¿Te van a mandar WhatsApp? ¿Cómo que me van a mandar WhatsApp? Pues si yo no puse mi WhatsApp.
Papu, eso lo debías hacerlo al día siguiente de la compra. Ya lo sé, pero no lo hice. Solo lo hice 13 meses después. Y quiero mis 500 pesos de vuelta. Por correo. Me van a contactar por correo. Dale a las tres rayitas. ¿Cómo que las tres rayitas? ¿Las de arriba a la derecha? Es que no me deja salir de aquí. Ya le di a las tres rayitas. ¿Y a hoy? A mí me pasó. Haces ahí, te llegan el mensaje ahí. ¿Cómo? ¿Cómo que ahí me respondieron? Asistencia. Su asistencia me sale esto. Le doy una asistencia. Me sale esto. ¿Cuándo te comunicaste con ellos? Hoy en la mañana, hace como 12 horas. Ahí te sale el mensaje, ellos mismos, ellos te contactan ahí mismo como un buzón. Oigan, gente, y lo que... Y los que han hecho eso... metes un reembolso y en Apple se manda solicitud. Pero ¿sabes cuál es el problema? Lo intenté hacer por Apple. Pero Apple te hace seleccionar cuál fue la oferta... ¿cuál fue la compra? Y solo aparecen las compras de los últimos 6 meses. ¿Alguien sabe, a los que han hecho esto, cuánto tiempo tardan en mandarles mensaje por aquí los de Clash Royale? Aquí en el buzón, ¿qué dicen? ¿Alguien sabe? ¿Cómo que 7 a 9 meses hábiles? Espera máximo hasta las 24 horas. Unos 2 años mínimo. Reclamando una oferta de más de 6 meses. Tú me vas a regalar los 500 pesos. A ver, me los vas a reembolsar tú. Si me los vas a reembolsar tú, te prometo que ya dejo este tema atrás y yo no meto reembolso, papu. Pero pues pagué una oferta de 500 pesos que no me llegó. Checa la tarjeta y la Apple Store. ¿Sí subiste copas? Sí. 500 pesos en dólares son 25 dólares, hermano. Papu, ¿solo tienes un mes hábil? A mí también me pasó a mí. ¿Cómo que solo tengo un mes hábil? ¿Cómo que solo tengo un mes hábil? No entiendo, pasa en contexto. Yeah. Le puedes mandar un saludo a mi huevo izquierdo corazón rojo. Va a estar en chino buscar un tuit de hace 13 meses. De hecho, yo lo intenté, pero no me dejó. Me dejó bajar creo que hasta el 14 de enero de este año en mis tweets. Yo te tiro paro, te mandé mensaje al Instagram. Va, 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 va. Me sirve, me sirve, me sirve. Tiene 12 meses hábiles. Oigan, gente, y igual ocupo un reembolso con el Banco Santander. Igual de las mismas fechas. ¿Alguien sabe cómo puedo lograr que me reembolsen algo en el banco de hace 13 meses que nunca me llegó también? No, y eso sí es grande, ¿eh? Ese sí fue un pago grande. Yo puedo. Ey, ayúdame con eso, ayúdame con eso. No, eso sí es algo... Eso sí fue un pago grande y nunca me lo dieron.
Es el banco el problema, pero eso reembolsa. No, eso ya no te lo van a reembolsar. ¿Cómo? No me reembolsa el banco si hay otra cosa grande que compré hace 13 meses y no he metido el reembolso aún. ¿De cuánto estamos hablando y qué compraste? 5,600 pesos. O sea, unos $280. De mucho tiempo no. ¿Tienes recibo? Sí. Tengo estado de cuenta de mi banco y tengo el ticket que me llegó al correo. Fue en la venta nocturna de... De Best Buy, cuando Best Buy se fue de México. Compré una Nintendo Switch y me cancelaron el pedido, pero pues yo pensé que me iban a regresar el dinero y nunca me regresaron el dinero. Por dejar todo el último. Ey, Mario, ¿pero cuánto tiempo después pediste tú el reembolso, Mario? Solo tienes un mes hábil. Si es que te robaron, yo quise reembolsar y no me dejaron. Y hablé y me dijeron los de Supercell que solo tengo un mes para reclamar reembolso y dicha compra no completada. Tienes que hacer reembolso al momento. Los bancos son súper especiales. ¿Ya no hay Best Buy en México? No. Bueno, alguien me ha pedido un reembolso en el banco, así que haya pasado mucho tiempo. Una Nintendo Switch tan barata era porque se iba a Best Buy de México, era remate. Primera persona que veo que pide reembolso 13 meses después. Soy único en este mundo, papu. Soy especial. En BBVA y Santander. ¿En BBVA y Santander qué? Puro a mí pasó, me tenían congelado el dinero. ¿No ha checado eso en tu cuenta? ¿Cómo que congelado el dinero, Ciro Junior? ¿Dónde puedo checar si está congelado el dinero? Al 01800 se ve eso. ¡Ey! Mándamelo. Mándamelo eso también. En tu cuenta. Ya sé cuándo fue lo otro. Lo de Santander. A ver, lo puedo ver aquí. Digo, sí. Lo de Best Buy. Lo de Best Buy fue... Igual en diciembre del año pasado. No, en diciembre del 2020. Hace 13 meses. Fue el 4 de diciembre. Ya te mandé mensaje. Ey, me sirve. Pasa tu cuenta, ahorita arreglamos eso. Vamos a donar, pobre Tetón. ¡Exactamente! Imagínate nada más, Tetón. Ya ni existe Best Buy aquí. ¿Cómo esperas que te hagan reembolso? Pues que me lo reembolse el banco, güey. A Best Buy sí marqué en ese entonces, pero al banco no. Pero en Best Buy me dijeron que el pago nunca había pasado a sus cuentas. Que porque ellos ni siquiera retenían dinero. Y... que no hacían precargos, algo así, que tenía que checar con el banco, pero al banco no llamé, ni fui.
Eso ya no es posible mucho tiempo ya. El historial de pagos, el historial de Apple, de pagos en Apple Store sí me aparece, sí me aparece. Por música por lo menos. Pásame los 16 números de tu tarjeta y yo te ayudo. Tetón, te mandé mensaje en Instagram. Soy Javier, te mandé mi caso una oferta. ¿Lo reembolsas ahora de la Apple Store? ¿Cómo? ¿Lo puedo reembolsar de la Apple Store? Si mañana no me contactan aquí en la bandeja, lo reembolso desde la Apple Store. Así como dicen. Que según desde el correo la cuenta de Apple Store. A ver si es cierto. Tienes que ir al banco. Bueno, voy al banco. Ya te dejé el mensaje, pa. Me voy a arrancar Halo. Dale, dale, pa. Bueno, chicas. Bueno, chicos. Esperamos me reembolsen. Ya veremos. Aunque sea para la causa, ya no estés triste. Te esperan 200 copas. No sé qué hablas, hermano. Yo no sé de qué hablas. Llevo... ¿Se imaginan que otra vez gano 12 partidas y pierdo 12, güey? Y acabo en las mismas copas de donde comencé. Papu, mejor déjalo así porque te pueden dar gemas negativas o las cosas que compraste en la oferta y sales perdiendo porque tienes que pagar eso negativo. ¿Yo qué culpa tengo? ¿Por qué me van a dar gemas negativas si yo pagué? Y no me dieron nada. ¿Qué tiene de sentido eso? Tiene rayo. Bueno saberlo. Hola Anthony D'Angelo. ¿Cómo estamos? Jesús Alfonso, bienvenido. ¿Puedes quitar la música, por favor? Bueno, ¿quién los entiende? Primero que ponga música, ahora que quite la música. Tornado, ¿verdad? ¿Qué hace? Otra vez mis esqueletos mal, en serio. Opa, pensé que era golem. Un gigante eléctrico. Sigues hablando con Benito.
aquí. Pero mi reini, gracias por esos tus dolorosos, reini. Le pido gracias por los 50 bits y reini, gracias por los dos dolorazos. Sigo hablando con Benihu. A ver, me sigo llegando con Benihu. Es gran amigo. Si vivimos juntos durante como medio año, papu. Obviamente, vivimos demasiadas cosas juntos. Dormimos juntos, comimos juntos. Nos metimos desnudos a la alberca juntos. Nos metimos a la alberca juntos, salimos juntos, jugamos juntos, viajamos juntos, hicimos muchas cosas juntos, bueno, pues obviamente somos amigos, pero te digo, no nos mandamos WhatsApp para decirnos qué comimos el día de hoy, ¿verdad? Pero obviamente mi amigo será renovando. Siempre. A ver cuando sacas el Fall Guys Maffer Suit. Oh, Maffer. No estás enterada de lo sucedido, Maffer. No estás enterada de lo sucedido. Ay, Maffer, si supieras. Ay, Maffer, si supieras. Borré el acceso directo de Fall Guys del escritorio, Maffer. Y desde ese día me dejó de funcionar Fall Guys. No me abre. Ya lo eliminé, borré archivos, comprobé archivos. Ya intentamos arreglarlo en stream con la ayuda de todos los de aquí. Ya lo intentó arreglar el Inge también. No me funciona. Es el único juego que no me funciona. Así lo descargue, lo borre, haga lo que sea. No abre. Hace como que va a abrir y a la mera hora no abre. Ya probamos todas las soluciones habidas y por haber. Mi Maffer. ¡Bienvenida, mamu! Quinto mes consecutivo de Tier 1 y ya lleva 10 meses de sub en el canal. Muchas, muchas gracias, mamu. De verdad que se agradece muchísimo, ¿eh? Si lo descargas desde la Play. Ah, bueno, si lo descargo desde la Play, sí pudiera jugar, obviamente. ¿Qué día es la purga de mods para ver si yo clasifico para ver un mod? Ah, caray, ¿de cuándo existe la purga de mods? ¿De qué hablas, papu? Muchas, muchas gracias, de verdad, de Maffer. Algún día esos 10 meses de sumo regresarán. En forma de Prime. Vénganse para acá. Valkyria. Wallbreakers excavadora, dicen. LOL, ¿por qué no le pegó a los guardias y si ni siquiera lo rodeó? Poquito daño, me sirve. Poco a poquito, ¿eh? ¿Cuál es el mejor espíritu para ti? Espérame.
Ok, lo hizo bien. Uf, qué buena. Qué asco de este mazo, Qué asco de este mazo, güey. ¿Cómo estamos, mi Raúl Oji? ¿Qué pedo, William Levy? Pero bueno, Raúl Oji. ¡Vamos! ¡Vamos! Papu Spreadings. Ahí está, pues. Yo no apostaría al sí, Yo apostaría al no porque piensen que venimos de 4 victorias. Entonces no sería muy normal que ganáramos otras 2 seguidas, Yo apostaría al no. Deja mal 500, papu, cuando te den el código se te pasa. Bueno, en verdad, así sí se me pasaría. Si me dan el código, sí se me pasaría. Ay. ¿Cómo vamos? 2.962 del mundo. ¿Cómo vamos en el Top México? ¿Cómo vamos? 264 de México. ¿Cuánto necesito para top 200? Necesito 7111 copas. 2 victorias más y me meto al top 200 de México, Próximamente Code Anthony. Esperemos algún día poder decirlo, papu. A ver, ya si no me lo dan, yo ya no sé qué más hacer, O sea, estábamos hablando del código y me sale Set. Casualidad, no lo creo, güey. No, ¿qué hice? Soy tonto. Soy muy tonto. Jalé a la Valkyrie y no la debía haber jalado. Si no me tira Tonko, eso lo mata, ¡No! Qué mal me vi, güey. ¿Cómo? ¿Qué hace? ¿Se le fue? Se le fue la conexión tantito, Se le fue la conexión, güey. F, güey. Se le fue el internet, güey. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor, güey! ¡Pum! ¡Pum!
Le ganaste al set. Bueno, chicos, a una partida del Top 200 México. O quizá tuvo Draglich, es verdad. O quizá tuvo Draglich. Ok. Qué bien lo hizo, El siguiente globo me tengo que activar la torre, ¿eh? Nada que me haya quitado la estructura. Uy, me gasté tornado, Hola, bebé. Ando en Puebla, vamos por las vías. Bueno, vivo en Puebla, es un buen.
Güey, ya es la segunda vez que me gana ese mazo, güey. F, güey, nunca ataqué, güey. Es la segunda vez que me gana ese... ¡Ay! Tuve que atacar antes, güey. Es la segunda vez que me gana ese mazo, güey. ¿Qué pedo? Pero yo diría que tengo counter. Yo diría que tengo counter, güey. No sé cómo jugarla entonces, ¿eh? A ver, al menos yo les dije que apostaran al no y ganó el no. Hola, bebeando en Puebla. Vamos por las viewers. Muchas gracias, Alfo Rafael. Pero desde que empezó la pandemia ya no vivo en Puebla, papu. Desde marzo del año pasado que dejé de vivir en Puebla, papu. Pero muchas... No, en marzo del 2020. O sea, ya tiene... Ya va para dos años la... Ya va para dos años la pandemia. No. Sí. Ya tiene más de dos años el COVID. Qué cosa. ¿Qué? ¿Y por qué no le pe... Tu minero fue medio meco, ¿eh? Ok. Ok, tengo buen matchup, ¿eh? Ok. El problema es que creo que en el por uno no debió haber sacado esa cosa. Ya me ganó, güey. Ya me ganó y creo que tenía buen matchup, güey. Es que hay matchups que no sé jugar. GG.
Otra vez vamos para abajo, güey. Otra vez voy para abajo, güey. Otra vez voy para abajo. ¿Vieron cuando empecé a perder de nuevo? Cuando empecé a poner predicciones de nuevo, güey. Venga. Directo hasta que pierda una partida, gente. Directo hasta que pierda una partida, ¿eh? Vamos a intentar enrabiarnos. Si perdemos esta, pues cerramos en 7000. Anthony ataca en guerra. Creo que nunca en mi vida he atacado en guerra, ¿eh? Así que no tiene nada de pinta, papu. Directo hasta que pierda una partida, ¿eh, señores? Juegos .6, no lo tengo al máximo, papucho. Aparte que soy malísimo con ese mazo. Solo tienes la carnera para luchar contra algo aéreo. La carnera. Si no tiene carnera mi mazo, papu. El otro mes cumplimos 2 años de pandemia. Ya sí, güey, qué show. Qué asco da el mago de hielo, ¿no? Qué asco da el mago de hielo. Esa cosa tan lenta. ¿Qué dices, Nacho? Papu. Estamos en proceso, güey. Estamos en vías, estamos en camino. No nos des por muertos. Gracias por esos 20 bitazos, Nacho Boom. A ver, no puedes decir eso porque hoy he subido copas. Y la, que la cuenten como absolutamente quieran, pero hoy he subido copas. Güey, es impresionante lo asqueroso de su defensa, güey. Con pura cosa barata checa. Tiene cohete. Soy subnormal. Ah, no lo tiró. ¿Por? La broma sería que me quitara 30. Okay. Me quedo en 7000 copas exactas. La broma sería que me hubiera quitado 31. Me quedo en 7000 copas exactas. Hoy fue subida de copas. Hoy fue subida de copas. Y que la cuenten como absolutamente quieran. Como absolutamente quieran. A ver. Cerré el directo con 3 derrotas. Dios bendito.
Empecé el directo en 6.966 copas y acabé en 7.000. Subí 34 copas. Y que la cuenten como absolutamente quieran, güey. ¡Vamos! ¡Buenos chicos! Aparte, cerrar en 7.000 se ve bonito, gente. Cerrar en 7.000 se ve bonito. 7.000 copas se ve bien. Hay fifita hoy, bebé. Es que no tengo sobres, Daniel Takataka. Aparte, ya se hizo tarde, ya son las 11 de la noche. No esperaba nada y lograste decepcionarme. A ver, subí copas, güey. No puedes estar enojado. No puedes estar enojado si subí copas, güey. Pero no es bonito después de 4 directos. Güey, ayer no subí copas. Ayer perdí 20 copas. Y hoy subí 34 copas. Es decir, que en 2 días he subido 14 copas. Pero superar tu récord se ve mejor. Ah, estaba en récord de copas ahorita que... Estaba en récord de copas de temporada en 7.088, güey. Antes de perder las 3 que acabo de perder, güey. Qué asco. La verdad que a nada de las 7.200 del título, GG. Me quedé en 7.088, güey. Me quedé a 112 copas. Tampoco estuvo tan mal. Papu, ¿qué se siente ser español? Antes en Jalapa de todos no sabía yo igual soy de Jalapa. Ojalá tomar una foto contigo. Por acá andamos, Mauricio. Cuando nos veamos, con mucho gusto, papu. Bueno, por lo menos recuperé los puntos. No había predicción, ¿verdad? Ah, no había predicción. Bueno, chicos. Chicos. Bueno, chicos. Gente, ¿saben? Daniel Takataka, ¿estás consciente de lo que se acaba de filtrar en FIFA? ¿Estás consciente, Daniel Takataka, de lo... Madre mía, lo que viene en FIFA, señores. Puedo leer en Twitter lo que se acaba de filtrar en FIFA, señores. Leemos el tweet. Dos fuentes totalmente confiables. No, Barán, no. Esto es reciente, información caliente. Dos fuentes extremadamente confiables. De hecho, diría que las dos fuentes más confiables ahora mismo. It's coming. Viene. Entre hoy y mañana. Hace 2 horas fue publicado esto. Entre hoy y mañana, el 11+81. He recibido rumores de los posibles requisitos. Se habla de 82 más IF o 83 más IF. También he recibido información de los posibles requisitos de el héroe pick, el pick de héroe. Obviamente falta conservación, pero parece que será 84 más 2 IF. 84 más 2 IF. Tengo 10 millones metidos en IFs, güey. Por fin los voy a poder vender, güey. Por fin los voy a poder vender, güey. Gracias a Dios, güey. Gracias al Señor, güey. Señor, me has mirado a los ojos. Bueno, chicas. Tengo 12 millones en IF. ¿En serio, Daniel Takataka? ¿En serio tienes 12 millones en IF? ¿Y si es repetible, Techeta? Sí, es repetible. ¿IFs de qué media? Lo malo es que yo tengo IFs apestosos, güey. Apestosos, güey. Pero, ya saben, requisitos de... Por confirmarse, pero requisitos del player pick repetible de héroe que sale el domingo. 84 más 2 IFs. Y el 11+81... El 11+81 que sale entre estas horas y mañana, seguramente salga mañana a hora de contenido. 82 más IF o 83 más IF. Entonces los IFs hay que venderlos el domingo, yo creo.
Ok. Ok. Chicos, muchas gracias por haber acompañado y no invertí en IFS. Si no has invertido en IFS, y yo creo que aún estás a tiempo. Estaban demasiado baratos hace rato. No he visto si ya subieron. Y si no, lo que puedes hacer es invertir en 83 que están a descarte. Y 82, incluso también 82, que tengan muy buen link. Que tengan muy buen link. Por ejemplo, un 82, no sé, un Chilwell. Un 83 con muy buen link. Mount, cualquier MC de la Premier. Los de la Premier que tengan buen link y que veas a descarte buena posición, todavía puedes invertir. Yo tengo 70,000 monedas líquidas y las voy a meter en algún 82 u 83 que vea que esté a descarte. Gente, muchas gracias por haber acompañado. Espero les haya gustado. Alan 83 MC brasileño, sí. Pero no creo que esté a descarte ni de broma. Ni de broma. Muchas gracias por haber acompañado, gente. Espero les haya gustado el directo. Mis papás me acaban de regalar una lap y te veo en Full HD 4K. Bueno, rico, rico, ricolino. Los mando en raid a algún lado. Déjenme ver quién está. Está Pompe. Está Ramos. Los mando con Ramos. Los mando con Ramos. Nos vemos, gente. Un besote para todos. No, me meto en anuncio Ramos, de verdad. ¿Lo puedo hacer desde acá?